just do what he please. He went all shoe shine. He got touch on football. He got monkey finger. He shoot Coca-Cola. He said, I know you. You know me. One thing I can tell you is you got to be free. Come together. Agradezco porque lo que acabo de escuchar fue glorioso. Muchas gracias. Fue glorioso. Muchas gracias. No miro para atrás porque no quiero ver a mis compañeros que votan o no votan, pero ojalá y Dios quiera que el voto sea un voto positivo y fuerte, porque hablaría bien de todos, porque lo que vimos hoy, al menos en mi caso, fue superlativo. Muchísimas gracias, Oscar, gracias. Siento que ya, bueno, es como dice Oscar, estás como en otro nivel, me cuesta mucho darte una devolución porque qué te voy a decir. Estás fuera de concurso. Es como que ya estás diciéndoles, y puedo hacer esto, y esto, y mira cómo hago esto, y de taquito te hago esto. Y es increíble, realmente siento que estoy viendo, no sé, que estoy en otra órbita cuando te veo a vos, y me hace sentir que todo va a estar bien. Marisol Otero. Yo estoy un poco indignada. Perdón, perdón. ¿Lo puedo decir? ¿Lo puedo decir? Yo entiendo que todos somos diferentes, que todos tenemos opiniones distintas. Y te amo, Pochi. Vos sabés que yo te amo, mi amor de mi corazón. Y los amo a todos, ¿la? Te amo, Meli. Los amo porque yo los amo de verdad, de corazón. Pero no puedo creer que no hayan votado todos a esta mujer que para mí ya sos... A ver, ya sos una maestra, ni siquiera sos una artista a la que nosotros podemos juzgar. Perdón. Me emociona mucho que tantas personas les llegue de esta manera a lo que hago y yo vine a divertirme. Estoy súper contenta de haber llegado hasta acá no sé qué decir más que gracias, 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 gracias. El puntaje que le dio es 86. Bueno, ahí acaba de pasar Esperanza Careri. No se le vio muy con muy buena cara, ¿no? Sigo totalmente agradecida, como bueno, todo el cassette que se ponen los participantes cuando se van. ¿Qué impresión te dejó, Sofía? Sofía. En mi opinión, no cantó mal, cantó muy bien. Creo que, no sé si es un tema para ella, aunque los temas en inglés le vienen bien, pero creo que no pudo lucirse, no se pudo conectar bien con la canción. No me gustó el look, no me gustó el look, porque a pesar de que era un acero como brillante, me parece que a ella la apagó. Y el look es importante porque es una manera de plantarnos frente al escenario, frente al público, mejor dicho, es subirnos al escenario y plantarnos y brillar desde la imagen hasta la última nota que vamos a emitir. Por ahí eso le jugó en contra, y lo que sí observé cuando ella ya estaba finalizando la canción, le pifió a un par de notas. Y la cara que puso
este chico que canta cumbia, Brian Lancelota, realmente fue de terror, un gesto que parecía, no sé, un morocho comiendo una empanada con feo gusto en la esquina de su casa. Realmente fue terrible lo que hizo, una falta de respeto, una mueca fea. Y Brian, querido, Esperanza canta mucho mejor que vos. Si vos hubieses sido participante, no superabas la primera rueda. Entonces me parece que ahí también falló el jurado, que a la gente no le gustó nada y esta chica sufrió. Pero te repito, Martín, creo que ahí Esperanza la pifió un poquito con el tema. Y vuelvo a repetir, estoy muy repetitiva, que si yo fuese jurado, igual le hubiese dado mi voto. Porque no porque pifé una sola vez, la vamos a condenar a la hoguera. Correcto, bueno, habían palabras de tu boca en donde el público se refirió a Lancelota, ¿no? Lancelota, fíjate cómo canta, vos no cantás nada, pobrecito, en redes lo destruyeron. Pero bueno, bien merecido la cara, como vos decís, hizo una cara en donde... No sé, se creía suprema. Sí, una cara que daba supremo. La sensación que la compañera o el compañero de al lado hubiesen eyectado un gas, una cosa así, horrible. Exactamente. Bueno, en tema al look, la parada, la pronunciación, tiene una pronunciación bastante fluida, bien el inglés, ¿no es cierto? Le viene mucho a favor. El tema, como vos decís, le pifió. Creo que podría haber dado con otro tema algo más, y la parada, el moverse en el escenario, todo eso yo creo que ya hablamos una vez, son críticas para que el jurado vote, ¿no? Sí, de todas maneras me da la sensación que Esperanza Careri, si bien lo pronuncia bien, ella aplica un inglés de fonética, no es que ella sepa inglés, es una sensación. Entonces cuando vos conoces el idioma que estás cantando, eso te conecta más con la canción. A mí me parece que es un inglés de fonética, el de ella como el de la mayoría de los que cantan. Lo que pasa es que cantar en inglés es más fácil porque las palabras son más cortas, entonces te conecta un poquito más con la afinación. Cantar en español es más difícil. Y yo realmente pienso que incluso la persona que ganó, que ya vamos a hablar de quién se trata, que la gente ya lo sabe, generalmente cantó en inglés y casi todos sus temas. Entonces me parece que, a ver, sos ganador o ganadora de un certamen, ¿a dónde te querés proyectar? Porque acá en Argentina podés tener un público que te vaya a ver y que pague una entrada, pero si solamente tu repertorio lo llevas a cabo en inglés, ahí no vas a tener mucha carrera, que digamos. Exactamente, eso fue una crítica que pasó en el Canta Conmigo Ahora, en la temporada anterior, ¿no es cierto? Criticaron mucho porque la mayoría de la gente iba con el inglés. Pero bueno, en fin, fue yo por mi parte, critico al jurado, que fue una falla, y Esperanza yo creo que tendría que haber merecido un lugar en la final. Sí. Así que bueno, bien, muchas gracias, concordamos, empezamos bien. Bueno, ya dicho esto, vamos a pasar al otro participante. Quiero que veamos el video, las imágenes de Jonathan Rizzo.